Comisión Nacional del Agua. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa que se ha incrementado ligeramente el transporte de humedad del Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe hacia los estados del sur, el sureste y la península de Yucatán. Esperaremos lluvia nuevamente muy fuerte en Tabasco, en Chiapas, fuertes en Campeche, en Yucatán, Quintana Roo, sur de Veracruz, en Puebla y el estado de Oaxaca. Serán estas zonas en donde se puedan captar este tipo de precipitaciones, por supuesto acompañadas de tormenta eléctrica, la posibilidad de granizo se hace presente. Serán moderadas en el centro, en parte del sur y de ligera, moderada y muy dispersa en los estados del norte de la República Mexicana. De temperaturas, seguimos hablando de valores muy, muy altos allá en los estados tanto de Chihuahua como de Sonora, valores que están llegando a los 45, 46 grados de temperatura máxima, quiere decir, todo el noroeste repite esa situación de la zona más cálida de la República Mexicana. Para la Ciudad de México, este jueves 7, esperaremos una temperatura nuevamente entre los 25 y los 27 grados Celsius, esa es la máxima, la mínima de 10 a 12, y el cielo. Cielo nuevamente parcialmente soleado por la mañana, medio nublado sí, y por la tarde habrá un incremento de nubosidad y llegaremos a un nublado con precipitaciones nuevamente. Precipitaciones que van de ligeras a moderadas, esperando un poco de actividad eléctrica. Es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Síganos por Twitter, @huracanconagua. Comisión Nacional del Agua.